Te damos gracias, Señor, por siempre y para siempre. Gracias, Señor, a ti. Y es el motivo de hoy estamos aquí. Celebrar esta gratitud del don de la vida y más aún a una edad que representa a una mujer, a la familia Edith y Hugo. Sobre todo celebrar, consagrar la juventud y también podemos decir el paso a la madurez, a la vida de su hija, Asli. Entonces nos disponemos para recibir la bendición de Dios. Así damos gracias este día que celebramos el don de la vida. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda y permanezcan con ustedes. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida, podemos irnos en paz. Señor.